Bienvenidos en una oportunidad más a este espacio para aprender de forma conjunta de los temas más relevantes de la salud a través de la voz de profesionales y expertos. Comencemos. ¿Sabías que más del 30% de los cánceres podrían prevenirse evitando el tabaco y el alcohol, teniendo una dieta saludable y practicando alguna actividad física? El duelo es una etapa en la que todos los seres humanos nos encontramos con sentimientos y emociones reprimidas. Todos lo enfrentamos de una manera distinta y es necesario poderlo enfrentar y vivirlo adecuadamente para cerrar ciclos que nos permitan continuar con nuestra vida. En esta cápsula aprenderemos algunos tips para poderlo sobrellevar de una forma adecuada de la mano de profesionales. Sentir enojo e ira ante la pérdida es un sentimiento normal, sobre todo porque hemos pasado por un proceso de duelo. Es importante saber elaborarlo porque generalmente también se puede instalar ese sentimiento y peso de culpa sobre nosotros. Es normal que vengan esas preguntas como ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no llevé a tiempo? ¿Verdad? Y esto también va aumentando o incrementando cada uno de esos sentimientos o emociones que pueden parecer desagradables y sobre todo, como ya lo mencioné, llenos de culpa. Sentirme impotente ante esta situación acrecienta la rabia, acrecienta el enojo y sobre todo no me permite ver las soluciones ante esto que puedo estar sintiendo. Es importante que nosotros podamos saber que el proceso de duelo tiene su elaboración y no es lineal, entonces tengo que permitirme ir a mi paso e ir a mi ritmo. Por ello quiero compartirte una herramienta tan esencial como es el tema del perdón, porque sabemos que estas pérdidas que se han dado durante pandemia fue un duelo elaborado de una manera diferente, porque también no solo tuvimos que despedirnos de manera inusual, sino que también en muchos casos no pudimos acompañarla o en esta pérdida, acompañar el funeral ante esta situación. Por eso hoy vamos a hablar acerca del perdón. Es tan esencial que puedas reconocer y aceptar lo que estás viviendo, pero también escuchar tus emociones y gestionarlas a través de un diario emocional donde tú puedas escribir, donde tú puedas expresar, donde tú puedas llorar, pero también es importante que también tomes ese espacio para poder despedirte. Para ello te recomiendo que hagas una carta donde tú puedas expresar tu despedida, donde tú puedas expresar el perdón y sobre todo donde puedas expresar la gratitud de lo que esta persona significó para ti. Es importante comprometerte y acompañarte desde la empatía, ¿verdad? Es que nosotros podamos tener ese reconocimiento de bondad para poder minimizar el enojo, la ira, la culpa y la frustración. Es importante que también puedas conectar con aquellos espacios que te puedan dar fe, esperanza, y para ello también puede ser la oración. Así que, si fuese necesario, siempre mi recomendación va a ser: busca la ayuda de un profesional. Busca esas fuentes de apoyo que te pueden acompañar en ese proceso. Quizá hoy no podamos cambiar lo que ya ha sucedido, pero sí podemos elegir cómo podemos vivir a partir de hoy. Luis Escobar es un guatemalteco que fue entubado a causa de complicaciones por COVID-19 y luego de algunos días de recibir cuidados especiales en el Hospital Temporal Parque de la Industria, despertó justamente en el día de su cumpleaños. Hoy conoceremos un importante mensaje que tiene para toda la población. Veamos esta conmovedora historia. El pasado 8 de septiembre era un día habitual de trabajo para don Luis Escobar, pero una crisis de asma lo llevó al Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se confirmó que la complicación se debía a COVID-19. El paciente padece enfermedad pulmonar crónica obstructiva desde hace 2 años. A su llegada al hospital, el equipo médico le brindó la atención oportuna y, debido a su cuadro clínico, días después fue intubado y estuvo 4 días recibiendo oxígeno, pero el 17 de septiembre despertó justo el día de su cumpleaños. El 17 de septiembre yo desperté de la intubación y ese día fue mi cumpleaños y la sorpresa fue de que había una doctora que ya no está aquí y no sé cómo se dio cuenta y me dijo, pues es su cumpleaños y hasta me mandaron a traer un pastelito, tu yugo,
Después de 14 días de estar recibiendo atención, don Luis se recuperó y el 22 de septiembre volvió a abrazar a su familia. Él indicó que de ahora en adelante dará tiempo de calidad a sus seres queridos, a quienes posteriormente llevará a vacunarse contra COVID-19, ya que no tiene ninguna dosis. Yo solo pienso sentirme bien y voy a llevar a los de mi familia que no se han vacunado que se vacunen. Tienen que vacunarse. Antes de regresar a casa, aprovechó la oportunidad para agradecer por la atención recibida. No hay palabras para expresar el carisma que tiene la gente que trabaja aquí en el hospital. Y continuamos aprendiendo, y es que la vacuna ha sido desde ya hace muchos años una herramienta realmente importante para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Muchas de ellas nos son administradas desde el nacimiento y en la medida en que vamos creciendo recibimos algunos refuerzos o incluso se adicionan algunos biológicos tal y como sucedió a nivel mundial a causa del COVID-19. Hoy precisamente conoceremos algunos avances y nuevos hallazgos de los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación en general. Así que si usted quiere conocer más al respecto, quédese con nosotros. Todo niño tiene derecho a una vida saludable, libre de enfermedades como la polio, que puede afectar su desarrollo. Vacunarlos contra la polio es la mejor forma de protegerlos. Llévalos al centro de salud más cercano. Cuidemos su vida desde pequeños, porque vacunarlos es amarlos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para estar más protegido contra el COVID-19, es importante que tengas tu esquema de vacunación completo. Acércate a cualquier puesto de vacunación para recibir tu primera, segunda, tercera o cuarta dosis. Protégete. Completa tu esquema de vacunación. Yo me vacuno. La vacuna es gratis, segura y necesaria. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ya me vacuné. 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 Vacunarse es la mejor forma de protegernos contra COVID-19. Cada dosis te protege más. Acude al puesto de vacunación más cercano. Y ponte la dosis que necesites. Vacunémonos todos. Salud más cerca de ti. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Si usted quiere estar mejor enterado de los beneficios de la vacuna contra COVID-19 y de los supuestos efectos atribuibles a su administración, usted está en el espacio indicado. Hoy nuestros profesionales nos comentarán cuáles son los síntomas más comunes después de su administración y si existe alguna diferencia comparado con el resto de los biológicos. Bienvenidos a Salud y Más. Bienvenidos al segmento Salud y Más. Un espacio para conocer temas relacionados a la salud en la voz de los expertos. Hoy nos acompaña la doctora Suset Santamarina de la Unidad de Vigilancia de ESAVI del Departamento de Epidemiología para hablar sobre los avances y nuevos hallazgos en seguridad de vacunas contra COVID-19. Doctora, soy usted en el programa. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Anteriormente, doctora, tuvimos la oportunidad de conversar con usted respecto a los ESAVI. Pero de forma rápida me gustaría que pudiera contextualizarnos a quienes nos ven por primera vez y de pronto recordarnos a todos a qué nos referimos cuando hablamos de ESAVI. Bueno, ESAVI son todos los signos, síntomas o el malestar, ¿verdad?, que nos puede generar la vacunación. Entonces, es todo lo que nosotros sentimos después de habernos colocado la vacunación. Puede ser... Esto a veces nos da un poquito más leve, ¿verdad? Como solo fiebre, dolor donde nos inyectaron, ¿verdad? Y otras veces sí nos puede dar un poquito más fuerte. Creo que es importante conocer desde qué fecha se inició con esta vigilancia y cuáles son los hallazgos más actualizados que se tienen al respecto. Bueno, realmente iniciamos con esta vigilancia aquí en Guatemala a partir de que inició la vacunación, ¿verdad? En el año 2021, en el mes de febrero, inició con farmacovigilancia. Ahora nosotros del Departamento de Epidemiología estamos a cargo de la vigilancia del ESAVI a partir de mayo del 2021.
Entre los hallazgos tal vez más importantes, pues podemos mencionar que la mayoría de eventos que se han presentado han sido de SAVI no grave. Esto quiere decir que no ponen en riesgo la vida del vacunado. Y entre estos hallazgos que también nos menciona, ¿han detectado algún grupo poblacional específico que tienda a ser más vulnerable a estos efectos? Realmente no podríamos hablar ahorita de algún grupo que sea como que más vulnerable a presentar los efectos, porque no tenemos un estudio como tal de, por ejemplo, casos y controles que nos diga qué grupo es más vulnerable, sino que nosotros nos basamos en el reporte. Esa es la importancia del reporte. Entonces, a nosotros, la forma como estamos trabajando es que nos reportan del personal de salud o bien las mismas personas a través del autorreporte nos llegan sus notificaciones de los efectos que han tenido después de la vacuna y con eso pues nosotros ya hacemos el análisis. Actualmente las mujeres jóvenes de 18 a 30 años han sido las personas que más nos han notificado a nosotros los ESAVI, ¿verdad? No quiere decir que sean las personas que más han padecido los ESAVI, sino que quiere decir que han sido las que más han notificado. Y hay una pregunta que me surge al conocer todo esto que usted nos menciona, porque es importante que recordemos que los ESAVI no solo ocurren con las vacunas contra COVID-19, sino con todos los biológicos. Por ello, doctora, en comparación a otras vacunas, ¿qué tantos ESAVI se reportan derivado a la vacuna contra COVID-19? ¿Son más probables que se presenten o son números similares? Realmente son números similares. Como les comentaba, la mayoría de ESAVI que nos han notificado son ESAVI no graves. Por ejemplo, fiebre, el dolor, ¿verdad?, en el lugar donde le vacunaron, o adormecimiento, o que está, se pone rojo, ¿verdad?, en el lugar donde le vacunaron, malestar general, que esto es muy similar a las vacunas, al resto de vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, los que nos hemos vacunado contra la influenza, hemos sentido el malestar después de la vacunación contra la influenza, pero en aproximadamente 72 horas estos síntomas ya desaparecen. Y creo que a raíz de estos efectos, muchas personas decidieron no continuar con su esquema de vacunación contra COVID-19. Pero desde un punto de vista científico, ¿usted nos podría indicar qué deberían de hacer realmente estas personas? Sí, realmente sí se debe continuar con el esquema. Si nos ponemos a comparar el riesgo y beneficio, ¿verdad? Es mucho más el beneficio que tenemos al vacunarnos que al no vacunarnos por las reacciones que nosotros tuvimos con la vacuna. Entonces, para todas las personas que presentaron un ESAVI no grave, sí deben de continuar el esquema, ¿verdad? Aunque van a pasar tal vez 2 días mal, pero esto les va a ayudar mucho más que el tiempo que pasaron sintiéndose mal. Ahora bien, en los casos de las personas que presentaron una reacción alérgica muy fuerte, que tal vez los tuvieron que hospitalizar y todo, entonces estas personas en específico sí tienen que acudir a al personal de salud, ¿verdad? Ya sea a su médico de confianza, para que él ya pueda evaluar el riesgo-beneficio en estas personas y ya le recomiende qué es lo mejor hacer en esos casos. En el resto de casos, sí debe continuar. La recomendación que nosotros damos como Ministerio de Salud es continuar con su esquema de vacunación. Creo que siempre es muy importante conocer esta clase de temas, doctora, porque podemos ampliar nuestro conocimiento y también podemos continuar comunicando a la población, a un vecino, a un amigo que haya presentado estos síntomas o que ya no quiera vacunarse por estos efectos, pero creo que siempre es muy importante tener esta clase de acompañamiento y de conocimiento. Por último, doctora, ¿nos podría compartir algunas palabras que motiven a la población para vacunarse contra COVID-19? Sí, realmente pues yo los quiero invitar a todos a que se vacunen, ¿verdad? Que completen los esquemas de vacunación a las personas que no los han completado. La vacuna es segura, ¿verdad? Ha salvado muchas vidas y las reacciones graves que a nosotros nos han notificado realmente son muy pocas. Es mayor el beneficio que nos dan las vacunas al riesgo. Otra de mis recomendaciones, ¿verdad? Y otra de mis invitaciones es invitarlos a notificar a través del autorreporte. Este lo pueden encontrar en registrovacunacovid.mespas.gov.gt. Esta página es la misma página en donde se descarga el comprobante de vacunación, ¿verdad? Y entonces ahí van a encontrar
una opción que dice tuvo usted algún síntoma después de la vacuna, infórmese aquí, y al dar clic en ese lugar, pues únicamente con su CUI pueden ingresar y nos pueden notificar a nosotros algún síntoma o cualquier padecimiento que hayan tenido después de la vacuna para que nosotros pues lo podamos estudiar. Muchas gracias, doctora. Definitivamente muy importante el poder hacer el autorreporte. Y le agradecemos mucho por acompañarnos hoy para compartirnos los nuevos avances y los hallazgos en seguridad de vacunas contra COVID-19. Fue para nosotros un gusto que nos acompañara la doctora Suzette Santamarina de la Unidad de Vigilancia de SAVI, Departamento de Epidemiología. Esperamos tenerla muy pronto en el programa y muchas gracias a usted por vernos. Nos vemos la próxima semana en un segmento más de Salud y Más. El adulto mayor es verdaderamente importante dentro de nuestra sociedad y para conmemorar su valioso aporte y la vitalidad de sus cuidados, en el mes de octubre le recordamos con mucho cariño. Veamos juntos el siguiente video y celebremos a nuestros adultos mayores. Este día vamos a contarles de cómo es que la parte mundial se celebra en el día 1 de octubre, el Día del Adulto Mayor. Una de las situaciones tan importantes es para hacer conciencia a nuestra población de que debemos de cuidar al adulto mayor en sus derechos y también de darle una salud integral en su vida. Siempre envejecemos desde que nacemos. Así es de que nosotros, como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tenemos los programas dentro de lo que es los centros de salud para que las enfermedades crónicas, la salud mental y todas aquellas enfermedades por las cuales van a ser atendidos, pues puedan llegar y así puedan desarrollar su prevención, su curación y su atención. Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta no es la mejor forma de luchar contra dengue, zika y chikungunya. La mejor forma es eliminando los criaderos del zancudo transmisor. Cepilla y lava tu pila o tonel una vez a la semana. No olvides tirar la chatarra. Mantén el patio o terraza de tu casa libre de charcos. ¡Sácalos de tu casa! Evitemos el Zika, dengue y chikungunya. La gente de Guatemala en abierta oración. Cuando creíamos que todo estaba perdido, un gol al minuto 93 nos devolvió la esperanza y la alegría. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia. Vacúnate y metámosle un gol al COVID-19. Guatemala lo necesita. Guate, yo me vacuno. Unidos contra el COVID. ¿Sabías que al llevar a vacunar a tu hijo, proteges su vida? Así es que acude al centro de salud más cercano. Allí podrán colocarle la vacuna que le haga falta a tu hijo. Y así lo proteges contra la polio, la hepatitis, tétanos, sarampión y muchas enfermedades más. Con sus vacunas al día, protege su vida. La vacunación es gratis y segura. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, trabajando por la salud de Guatemala. A continuación lo dejamos con nuestras noticias en corto. Más de 27.000 personas reciben una atención con calidad en espacios dignos gracias a los remozamientos de los puestos de salud ubicados en las aldeas La Hacienda y Chutuj y en la aldea El Amay en Chicamán, Quiché, realizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del proyecto Crecer Sano. La inversión total es de aproximadamente 1.745.000 quetzales, que incluyen cambios de piso, repello en las paredes, pintura antibacterial, ventanas, puertas, servicio sanitario, incorporación de sala de espera ventilada, tanque con su bomba de agua, rampa de acceso, centro de acopio para desechos hospitalarios y paneles solares para energía eléctrica, en el caso de Amay, entre otras mejoras.
Para fortalecer los parámetros regulatorios y autoevaluación asistida en farmacovigilancia para Guatemala y el resto de Centroamérica, así como unificar criterios de supervisión de medicamentos, el Ministerio de Salud participó en el Comité de Directores de las Agencias Regulatorias de Medicamentos de la región. Esta brecha internacional permite a los gobiernos legislar adecuadamente la distribución y consumo seguro de medicamentos y productos afines, velando por la salud de los individuos como primicia fundamental del derecho de cada ciudadano, facilitando así el desenvolvimiento de las familias y del país. En la jornada se discutieron temas estratégicos de revisión de los requisitos de nuevos productos registrados en cuanto al plan de gestión de riesgo, con la finalidad de actualizar conceptos comunicacionales que deben ser implementados en la comunicación en salud pública. El Ministerio de Salud lideró, con el apoyo técnico y financiero de la Unidad Europea y el programa de APS y Nutrición de la OPS-OMS en Guatemala, el taller de comunicación en salud pública. En este espacio de aprendizaje participaron comunicadores de áreas de salud y hospitales de la red nacional para abordar temas como la diferencia entre recitar acontecimientos institucionales y dar significado a las experiencias, reportería y redacción. Gracias al apoyo del Dr. Alejandro Yamatei, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa impulsando proyectos y estrategias a través de sus viceministerios que permiten acercar la salud a todos los guatemaltecos de una forma equitativa, gratuita y con pertinencia cultural. Como cada semana, para mí es un verdadero placer estar acompañándoles en este espacio de profundo aprendizaje. Mi nombre es Yasmin Villagrán y los espero la próxima semana. Trabajando por la salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Gobierno de Guatemala.